Buscadores de lo retro, bienvenidos a la review de la maquinita del 35 aniversario de Mario Bros, esta Game & Watch que ha sacado edición especial pues para celebrar eso, el 35 aniversario, que incluye tres juegos. Tenemos el Mario Bros 1, bueno, Super Mario Bros 1, Super Mario Bros 2 y la Ball con la modificación del muñequito del señor Game & Watch. Han puesto a Mario haciendo el juego de Ball. Además incluye también la modalidad de reloj. Y bueno, qué deciros, la consola está entre 49,95 y 59,95 dependiendo de dónde la compréis. Yo os recomiendo personalmente que la compréis donde la he comprado yo, en MediaMarkt. Esto no está patrocinado por MediaMarkt, vale, yo la he pagado 49,95, pero os lo recomiendo por eso, porque no vais a pagar en Game, por ejemplo, 59,95, o en Fnac, que también estaba a 54,95 y creo que luego lo han subido a 59,95. A día de hoy, el sitio más barato oficial, 49,95 en MediaMarkt. Y bueno, pues quitando los consejos publicitarios, vamos a ver la maquinita, vamos a abrirla ya. Bien, pues aquí tenemos el paquetito, vamos a abrirlo con mucho cuidadito. Por aquí, ahí está. El paquete viene con burbujita. Pues está muy bien. Y mira. Sí, creo que lo voy a poner así, sí, o lo voy a hacer así. Bueno, no, así, mejor. Madre mía, qué bonita caja. Mira, fijaos qué chulada, viene con su cacharrito. Esto para que las cuelguen las tiendas, lo puedan colgar, o si vosotros tenéis en vuestra casa pinchitos para colgarlo. Y mira por aquí, antes le voy a quitar esto, pero cuidado. Os voy a enseñar una cosita, fijaos. Es que está súper chula. Bueno, pues por de pronto tenemos una caja al más puro estilo Game & Watch. Pero fijaos, es la propia funda la que trae esta marca de ay, ¿qué tiene aquí? Fisos. Esta serigrafía, ¿la estáis viendo? Es la caja la que trae la serigrafía. Es la fundita esta de plástico. Porque la caja es una caja como la de... como la de la antigua, a priori por aquí, como la de la antigua Game & Watch. Por detrás, bueno, pues tiene imágenes de lo que trae. Fijaos, qué chulada. Bueno, vamos a abrir, vamos a ver. Vamos a retrotraernos. Aunque yo nunca tuve una Nintendo Game & Watch. Mi hermana sí tuvo una, por aquí. Tuvo una Snoopy. Pero a mí me compraron, o yo elegí, no recuerdo que la elegí, otro tipo de maquinita, ¿vale? Tiramos por aquí y fijaos, tenemos manualito de instrucciones, cable para cargar la consolita y si levantamos por aquí la consolita. Oh, qué maravilla, fijaos, qué chulada, qué maquinita, qué bonita, qué preciosa, es preciosa, fijaos, con su número de serie. Sin la tapa de pila, obviamente, no tenemos la TPT de pila. Y bueno, pues tenemos por aquí los tres botoncitos, ¿no? Para elegir, supongo que este será para seleccionar entre el juego original, el reloj y tal. Esto para poner la hora, el pausa, el set. Aquí tenemos el botoncito de encendido para cargar la consola. Por aquí tenemos... esto parece una salida de altavoz, puede ser. Porque por detrás no tenemos nada. Puede ser. Así que vamos a pulsarle. Oh, qué bonito. Press time button. Bueno, pues podemos seleccionar el fondo entre Super Mario
Super Mario 2, Super Mario 3, creo que es. Vamos a dejar este. Set time, el volumen y el brillo. Y aquí podemos jugar Super Mario Bros, Super Mario Bros 2 o el Ball. Pues vamos a escoger Ball. El juego A. Mira, con esto movemos. Y si pulsamos aquí, podemos cambiar de juego. A ver, ahora. Un jugador, dos jugadores. Fijaos qué chulada se ve. La pantalla se ve, vamos, es magnífica. Sí, efectivamente, esta es la serie de altavoz. ¿Escucháis? Joder, qué malo soy. Siempre he sido muy malo a esto. Qué gozada, señores. Bien. Bueno, vamos a coger el segundo. A ver cómo se nos da Super Mario Bros. 2. Bueno, qué maravilla. Bueno. Vamos a lo que vamos. Vamos a compararla en tamaño con la... Voy a apagarlo un momentito, ¿vale? Gracias. Vamos a compararla en tamaño con una original. Para ello tenemos aquí esta parachute. Y fijaos en el tamaño, ¿vale? Lo voy a poner aquí, así más cerquita, para que veáis. El tamaño es exactamente el mismo. Han cogido el mismo molde, ¿vale? Tanto de ancho como el largo y el grosor. Es exactamente el mismo. O sea, se han buscado una maquinita, han buscado o los moldes originales. Y son la misma máquina. De hecho, el tamaño de pantalla es un pelín más pequeño, si os fijáis. Si la ponemos así de frente, la pantalla es un pelín más pequeña que la pantalla original. Pero quitando eso, luego si echo en falta la palanquita esta, que ya sabéis que esto la ponías así, te servía de reloj en la meseta de noche. Pues esta no la tiene. Hubiera sido un detallito que se lo hubieran puesto. Pero la verdad que, quitando eso... Mira, y se queda en pausa. O sea, se queda en pausa. Si le dais una pulsación corta, podemos resetear el juego. Y con esto hemos dicho que con este cambiamos de pantalla. Esa es la pantalla. Y tendré que investigar cómo ponerlo ahora. Y para apagarla, pues supongo que será una pulsación prolongada. Ahí está. Pues nada, chicos, como veis, la maquinita de Game & Watch, esta de aniversario, 35 aniversario de Super Mario Bros. Es fantástica, es preciosa. Es algo que estábamos esperando. Y que a ver si se anima Nintendo y vuelve a reeditar la Game & Watch. Porque yo creo que tendría mucho éxito. Yo creo que habría muchísima, muchísima gente que compraría las nuevas consolas, y sería una forma de acabar con la especulación también de este tipo de maquinita, o hacer una pequeña selección de las más vendidas y tal. Ya os digo, espero que os haya gustado, que veáis lo que ofrece esta maquinita. No es la mejor review del mundo, pero bueno, tampoco es la peor del mundo, ¿verdad? Y nada, ya sabéis, buscarla siempre en el sitio más barato. A día de hoy, MediaMarkt ofrece el precio más económico que otras tiendas. Otras tiendas le han metido 5 y hasta 10 euros. Lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo videito. Adiós.